A ver, yo he estado muchos años en intentar ser feliz, no sufrir, ¿no? Es normal, ¿no? Pero es una pérdida de tiempo. Hay algo más en la vida, hay algo mucho más importante. Somos algo, somos increíbles los seres humanos. El algo más es conocerse, saber quién eres. De verdad. O sea, el algo más es, no es si estoy sufriendo o si soy feliz. ¿Quién soy? ¿Quién sufre realmente? ¿No? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué es ser un ser vivo? ¿Qué es eso? Ese es el algo más, ¿no? Entonces es una indagación. ¿Qué soy realmente? El punto de partida es un acto de fe, ¿no? Tú tienes que creer que tienes que creer que no sabes, tienes ni idea de quién eres, ¿vale? Porque a veces te crees, yo sé quién soy, hay gente que se siente, yo sé quién soy, ¿no? Entonces, no tenemos ni idea, ¿no? Hay esa investigación, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? ¿No? Y ese es el algo más, eso se traduce también en dos aspectos, que es despertar. Cuando vas indagando quién soy, despierta, hay el descubrimiento que estabas en un sueño. Y el otro aspecto es ese potencial que digo, empiezas a vivirlo, empiezas a manifestarse. Empiezas a ver cuántas capacidades tenías que tú ni siquiera sospechabas y ni siquiera y estabas atrapado en tu pequeña historia, ¿no?